Mi nombre es Mario Escolero y soy el gerente de la sociedad cooperativa Lácteos Morazán de RL. Bueno, nosotros somos una iniciativa pues, que ha surgido de los ganaderos que tradicionalmente han vivido de la ganadería en el departamento de Morazán. Originalmente ha sido una ganadería extensiva de subsistencia, pequeños ganaderos que van pues desde 5 vacas a 40 vacas, digamos los que más tienen número de cabezas. Y en los últimos 10 años se ha venido trabajando con la mesa de ganaderos que se organizó en el departamento con la finalidad de identificar sus problemas, sus necesidades y las posibles alternativas de solución. Mi nombre es Luis Adán Romero, soy el hijo del propietario de esta propiedad. Bueno, mi trabajo pues hoy en las vacaciones pues he decidido dedicarme a ayudarle a él para poder sustentarnos cada día con nuestros alimentos y poder vivir de esto, pues porque ya sería que lo traigo desde la sangre, porque a mí siempre me han gustado los animales. Entonces, y me siento orgulloso de ayudarle a él y poder salir adelante día con día para poder sustentarnos con la familia. Y me gusta mucho esto y me siento bien trabajando aquí. Y es así pues de esta mesa cómo surge el proyecto pues de planta para el procesamiento de productos lácteos. En ese sentido pues una organización local como es Adel Morazán ha venido acompañando y dando algún soporte técnico a los ganaderos. Mi nombre es José Sorto Salmerón. Mi profesión es ingeniero agroindustrial con un posgrado en investigación científica. En esta planta ocupo el puesto de gerente de producción. Eso es posterior a que tuvimos que diseñar todo el proceso, montaje y antes haber seleccionado la máquina que se iba a usar. Entonces, y darle las indicaciones al consejo directivo de esta industria para que comprara o no comprara tal o cual equipo. Tuvimos que diseñar desde que aquí habían solamente tierra y rocas hasta la parte superior de aquí, lo que es el techo, porque todo tiene que ir de acuerdo a las normas que el FDA exige. Entonces, para trabajar con industrias de drogas y alimentos, en este caso, industria de alimentos. La planta esta tiene una capacidad de entre 30 y 40 mil botellas de leche diarias para procesarlas en diferentes productos. Puede ser leche envasada, puede ser crema, puede ser bebidas saborizadas, quesos de diferentes, ¿cómo que se llama? Clases. El queso normal que producimos aquí es el queso duro blando, luego un queso madurado. Estamos produciendo también ya otros productos, como es la próxima semana empezamos con la leche saborizada. Ahorita no estamos usando todo el equipo, pues porque la leche que tenemos no nos ajusta, es bien poca. Sin embargo, han venido ganaderos en estos días a ofrecernos su leche, lo cual ya empezaremos dentro de poco con una cantidad bastante grande de botellas de leche. Para conocer el proceso, vamos a pasar desde el principio, que es por acá. Toma una muestra y la mete por este lado. Los análisis que le hacemos aquí son acidez Dornish, que no es lo mismo que pH, es una cosa diferente, donde mide la cantidad de ácido lácteo que trae la leche. Por este tubo, entra la leche de afuera. Por esta bomba la pasamos. Este es un enfriador de leche. Le entra agua fría.
sale agua caliente, le echa leche caliente y sale leche fría, donde cae en este tanque. Y este tanque la mantiene por cierto tiempo en condiciones frías para que no haya multiplicación bacteriológica. Esta maquinaria es la pasteurizadora, es una pasteurizadora de primera línea tecnológica. Es traída de allá de Estados Unidos y tecnología de Canadá. El proceso es HTST, entonces en el cual consiste en calentar la leche. La leche entra a 4 grados centígrados. La máquina la sube a 73 grados centígrados, la mantiene por 16 segundos y luego la enfría inmediatamente a otros 4 grados centígrados.